estamos aquí en Barranquilla con Manuel Antonio Rodríguez Arroyo, el Mañe, que trae muchos recuerdos esta catedral metropolitana, la Catedral de la Paz, o la Plaza de la Paz, porque aquí, lógicamente que en los años 50, 60, eso lo estaban construyendo. Y se han demorado, se demoraron seguramente para obtener un poco de más dividendos, de recoger más fondos, hasta que lo terminaron. Sin embargo, creo que todavía no lo han terminado porque siempre no dejan de solicitar colaboración. Aquí no existía esta Plaza de la Paz. Todo esto era monte, todo esto eran árboles bonitos, ¿no? Uno iba a un almacén que quedaba aquí que se llamaba Cías. Ese almacén Cías lograba. Era la época popular de este almacén, creo que comenzó aquí, creo que se inició aquí. Regalitos para Navidad, los compramos acá y la buena ropa. Pero bueno, nos trae muchos recuerdos porque esta catedral metropolitana y la Plaza de la Paz hoy en día presenta muchos artistas, sirve de medio cultural, sirve de medio musical, cultural, porque tanto de artistas extranjeros nacionales son presentados acá y todo el mundo más bien alcanza a verlo porque esa catedral sirve como de plataforma para levantarse uno un poco más y poder ver el espectáculo. Aquí colocan una tarima, sin embargo es tanta la gente que muchas veces ni subiéndose uno allí logra ver el espectáculo bien. Uno de los últimos homenajes que fue un homenaje que le hicieron al maestro Julio Sánchez Perena, la pollera colorada, y prácticamente pocos meses después falleció encantado, falleció alegre de ese homenaje que se le hizo. Así hoy en día se diga y creo que es así, que la pollera colorada está compartida con Juan Madera y con él. Entonces, esto fue para recordar en Barranquilla la gran Catedral de la Paz, la gran Catedral Metropolitana y también la Plaza de la Paz. Bueno, también es bueno recordar que antes de la Batalla de Flores, ese sábado de carnaval, aquí reúnen el viernes, el día anterior, reúnen para la noche de tambor a la gente, la mandan a que traigan la pollera, que vengan con sombrero, que vengan con las abarcas, que vengan con toda la indumentaria de la cumbia, porque se hace una noche de tambor, una noche de cumbia, un espectáculo lindísimo, gratis, y donde uno queda muy alegre, queda muy contento, y la gente lo saca uno a bailar, o uno saca a bailar a una pareja, a una mujer que tenga un pollerón, que tenga un vestido largo. Es una cosa bonita que no la hemos visto en ninguna parte del mundo. Toda la nómina de artistas y de locutores que se presentaban en La Voz de la Patria. Aquí tenemos a Alberto Luis Cortázar, a Alfredo de la Estrella, García Márquez, Mayer Murcio, el cura, Roberto Espejo. Este debe ser un pintor, Obregón, o de este man, Fabio Poveda, Chego de Castro, Ventura Díaz. Nelson Pinedo, Aníbal de la Alcia Cosa, Carlos Guille, Mirador Valtiberría. Sí, Mirador Valtiberría, sí. Ese es el que hablamos ayer, este que está aquí, este cantado que es el Colegio Colón. Ah, claro. Este, José Angulo. Qué bonito. Qué bonito todo esto. Mira, el cartelera, Exacto. Perfecto.
María Moñito. La Garigana. Sí. Barraza. Judy Enrique. Judy Enrique, sí. Macáldula. Pero la carne está buena, ponme un momento. Enrique, este era el la voz de la patria. Bueno, nos encontramos en Barranquilla haciendo un poco de historia de la radio, de la música, de la cultura. Aquí funcionó la voz de la patria. Y más adelante había una especie de un palacio pequeño donde nos presentábamos como aficionados. Ahorita vamos a pasar por ahí, porque esto lo continuaron aquí. También tenía un radio teatro de tierra. Ahí estrenaron, ya que había dos Echeverría, estrenó Borrás. ¿No dije? Borrás. Borrás estrenó el tema Las Cuatro Fiestas. Aquí está, en esa foto que hizo ahora en la filmación Bañi. Está todo el recuerdo de toda la gente que pasó por acá. Inclusive está Nelson Pinedo, Joe Arroyo, hasta mi hermano, está Ventura Díaz, a mi hermano Alberto Luis Portacio. No vi a José, que también duró muchos años ahí. Pero bueno, es una historia lindísima. Cuenta la señora que ya no queda tampoco aquí la voz de la patria, sino que como se pasó a una... se afilió a todos los religiosos, lo tradicional que están haciendo ahora, pues, que es el cristianismo, los testigos de cualquier religión. Entonces lograron irse para otro lado. Esto lo había comprado aquel narrador de fútbol allá en Bogotá, que decía, no me esperen en la casa. William Vinasco. Ese man. Bueno, eran los años más o menos de 1955, cuando había un programa en La Voz de la Patria, y este era el escenario. Como era un escenario frondoso con muchos árboles, una silletería bonita, se llamaba el Palacio del Aire. Y del Palacio del Aire nos presentábamos los aficionados, que hoy en día algunos de ellos han fallecido, pero otros todavía siguen vigentes, como entre los destacados de esa época estaba Pepe Molina, estaba Axi Acosta, estaba Nuri Borrás, estaba Adolfo Echeverría, y entre los acompañantes estaba José González, que ya falleció. Un trío que teníamos especialmente para eso, para ello. Ese programa de aficionados comenzó como en el 55 y vino a terminar por allá como en el 60. Ya yo en el 59 me fui para Bogotá, pero continuó el programa. Después se encargó este Forero de hacer algo que se llamaba el show del Teresita Forero, y ella presentaba a los aficionados allí. ¿Qué más les cuento yo? De aquí había un gran conocedor de música, hizo disco y todo, y era un gran poeta, se llamaba Félix Chacuto. Claro, Samario. Samario, bien, me acuerdo que era de Barranquilla, era Samario. Un tipo muy versado, parecía cubano. Sabía y se ponía así esas camisas que se pone, que nos ponemos de. Y la de él eran de lentejuela, una cosa chévere. Félix Chacuto. Aquí también trabajó Nelson Pinedo, hacía la radio. Hacía la radio Alberto Luis Portacio Portalvo, era muy llave. Ventura Díaz, hacía la radio José Portacio Portalvo. Chelo de Castro. Mucha gente que aún vive, como el caso de Chelito, que tiene más de 100 años y todavía hace su programa y todavía escribe. Entonces, grato, muy grato recordar esta época, donde también trabajó Mayes Munson,
hacía lo, también trabajaba Pedro Juan Meléndez. Entonces, yo sé que se me están quedando una cantidad de gente importante, porque en el momento no recuerdo. Elías Paz. Elías Paz también se presentaba. Carlos Rico, aquí ganó Carlos Rico, nos ganó a nosotros en el programa de aficionados. Fue el primer ganador de los aficionados. Fernando Herrera, la Marinito, gran cantante de Pacho Galán. Alberto Cross no pasó aquí, ¿no? ¿Cómo? Alberto Cross. Alberto Cross también. ¿Aide? Aide no, Aide todavía no. Aide venía muy niña todavía. Pero había. Lástima, no. ¿Y eso a qué hora era? ¿Cómo? La hora. En es, bueno, la hora de ese programa, eso comenzó. Nosotros ya estábamos de ahí desde las 5:30 o 6 de la tarde, porque teníamos que ensayar con el trío el tema que íbamos a cantar. Eso lo cogían en un ratico. Ya, ¿cuál es? Entonces, anota ahí el tono, tal. Y ¿cómo? Cántanos. Entonces, nada más con una sola pasadita, pero salían unos programazos. Bueno, eso era a las 6. A las 7 de la noche comenzaba el programa y terminaba 8:30, 9 de la noche. Tenían siempre algunos premios. Pero los premios de antes eran regalar un butaco, regalar jabón, regalar pasta para dientes, cosas de esas así. Y el manejador, que era Miguel Ruiz, un antioqueño, dueño de la emisora Variedades, que era el animador del programa, él los domingos nos regalaba a cada uno 5,000 pesos. Eso era mucha plata. ¿Qué? ¿Será 5 pesos? Nos regalaba 5,000 pesos. No, 5 pesos. O a lo mejor 5 pesos, sí, porque eso era mucha plata. Y con eso nosotros almorzábamos, comíamos por ahí, la pasábamos bien. Era una época lindísima aquí en La Voz de la Patria.